Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Aquí el Falta 90 con un nuevo video. Y bueno, en esta ocasión tenemos lo que es el review aquí para el canal del Falta 90 Apps de este juego que es Marvel vs. Capcom 2, que salió recientemente hace unos días. Y bueno, vamos a ver un poco el gameplay. Igual no soy muy experto jugando este tipo de juegos, pero la idea principal es que ustedes vean el tipo de jugabilidad que tiene y si les conviene o no realizar esta compra o esta descarga de este juego. Es que bueno, vamos a ver. Ahí como vemos está la pantalla principal. Las gráficas en este aspecto no son tan buenas, pero vamos a ver a continuación a ver qué sigue. Tenemos un Arcade Mode, un BS Mode versus un modo de entrenamiento. Pero bueno, vamos a checar lo que es el Arcade Mode y vamos a ver un poco acerca de esto. Vamos a presionar, hay que presionar dos veces. Y bueno, vamos a seleccionar aquí la verdad no soy muy bueno, pero vamos a seleccionar esto. Estoy escogiendo únicamente al azar. Y vamos a ver cómo nos va, ¿no? Vamos a ponerle inicio porque si no nos van a ganar. Súper horrible, raza. Algo de lo que no me gusta de este tipo de juegos es jugar en una plataforma como esta, lo que es un iPhone o un iPod Touch. Como que no se presta más bien, como ven, mis dedos van a destruir toda la pantalla. Y siento que es más como que para jugar en un iPad, pero bueno, ya tenés lo que es el review. Como podemos ver, las gráficas en esta parte sí son muy muy buenas. Y bueno, aquí tenemos lo que es el joystick, o simulando un joystick virtual. El botón de poder dar una patada, el botón de golpe. Creo que ese es para sacar al segundo jugador. Sí, exactamente. Y SP, que creo que es un Special Power o algo así. Vamos a ver qué tal nos va. Espero que no nos ganen muy feo y espero no estar sufriendo toda la pantalla. Y creo que sí nos van a ganar muy gacho, raza. No soy tan bueno para este tipo de juegos. Pero bueno, básicamente es traerles el gameplay a ustedes para que puedan ver cómo es. Como les comento, estos juegos no se prestan mucho para jugar en lo que es un iPhone o un iPod Touch. Por lo que es la limitación del tamaño de la pantalla, ¿no? Pero se prestan muy bien para lo que es un iPad. Es que tienes un iPad y te gustan este tipo de juegos, puedes ir pensando en comprarlo porque posiblemente valga mucho la pena para ti. Y bueno, ya le ganamos, raza. ¿Cómo ven? Ah, ahí viene Hulk. Creo que Hulk sí nos va a ganar. Pero bueno, vamos a seguir un poco para que ustedes puedan ver. Y vamos a ver si podemos oprimir ya Special Power. Porque si no, no vamos a poder ganarle a Hulk. Creo que a pura patada me he estado llevando, ¿no? Pasa, nos van a ganar. No quiero que me ganen. No quiero quedar mal ante ustedes. Pero miren, como ven, me estoy jugando casi a lo loco. No se presta mucho, como les comento esta plataforma. Vamos a sacar al segundo jugador. Y bueno, amigos, pues aquí se cortó un poco lo que es el gameplay. La cámara de repente dejó de grabar. Pero bueno, básicamente es para que ustedes vean un poco acerca de los gameplays que tenemos para ustedes. Y checar, ¿no? Si a ustedes les conviene no comprar este juego. Yo soy el Falta 90, amigos. Si te gustó este video, déjame un me gusta. El botón está aquí abajo. Deja tu comentario, ve qué tal te pareció. Si lo piensas comprar o no. Y qué te parecen ese tipo de juegos a ti. Suscríbete en la parte de aquí arriba. Y bueno, nos vemos en la próxima, amigos. Soy el Falta 90. Bye.